Cuando de renombre y distinción hotelera se trata, este lugar aventaja a muchos de sus homólogos, no solo en Camagüey, sino en el resto de las provincias cubanas. Hablamos, por supuesto, del Gran Hotel, la instalación insignia del grupo hotelero Isla Azul en el territorio agramontino. Aunque muchos no suelen percatarse de ello, el Gran Hotel es la mayor de todas las instalaciones de alojamiento existentes hoy en el centro histórico de la capital principeña. A sus múltiples servicios y comodidades une también una historia realmente singular que, por atrayente y poco conocida, intentaremos resumir en la presente emisión de Memorias. El Gran Hotel fue inaugurado oficialmente el día 22 de mayo de 1938 bajo propiedad del comerciante español Alberto Almiral Borrull. Este acaudalado peninsular había adquirido 18 años antes el espacio que ocupa hoy la edificación, el mismo donde existía antaño una vieja casona colonial que perteneció desde 1825 al señor Feliciano Carnesoltas Pastor, quien fuera alcalde de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Aunque buenos hoteles los hubo en la urbe camagüeyana desde fechas muy anteriores a 1938, recuérdense por ejemplo el Plaza y el Colón. Ninguno poseyó jamás una ubicación tan privilegiada como la del Gran Hotel. Su fachada debe nada más y nada menos que a la antigua calle del comercio, céntrica y transitada vía que era, y es aún una especie de eje o epicentro de la vida local. Indudablemente que la construcción, inauguración en 1930, en el edificio Admiral del Gran Hotel, favoreció el desarrollo del turismo y el hospedaje en la ciudad de Camagüey. No hay que olvidar que este está en la calle Maceo, en la calle del Comercio, en el número, antiguo número 15. Y la construcción influyó inclusive hasta en el ambiente citadino, en la calle, porque su fachada de estructura ecléctica, de estilo ecléctico, modificaba el entorno colonial que existía en esa época. Este hotel se convirtió en insignia del hospedaje, del turismo en Camagüey, y cuando se concluyó precisamente en 1938, en mayo de 1938, este restaurante, en el cuarto, el quinto piso que precisamente se construyeron en este año, le dio una condición diferente. O sea, creo que es uno de los primeros hoteles de Cuba donde el restaurante, además de brindar un excelente servicio de comida, sirve como mirador de la ciudad. O sea, usted en el restaurante puede apreciar el entorno citadino, las diferentes iglesias en todas las direcciones de la ciudad de Camagüey. Hay que decir que se caracterizó por la calidad de la comida. Importantes personalidades, todo el que llegaba a Camagüey venía a comer al Gran Hotel, y la burguesía, la época de la República Nacional, utilizaba para festividades, banquetes, reuniones del Club de Leones, este restaurante. En 1938 fue el momento de inauguración, pero el auge del hotel, el prestigio del hotel, está ubicado en la década de 50. Precisamente por eso, cuando en 1996 se acometió la última restauración, trató de llevarse el hotel, el mobiliario, el lobby, la cafetería que se restauró, la marquesina, a la década del 50, porque fue la década de esplendor del hotel o del Gran Hotel de Camagüey. Desde su propia apertura, el Gran Hotel apostó por la diferencia y por la más exquisita calidad en todas sus presentaciones. Así lo reafirmaba su eslogan de "El mejor hotel de Camagüey con el mejor servicio". La frase pudiera parecer un poco jactanciosa a la luz de nuestros días, pero muchos de quienes conocieron entonces la instalación dan fe de que ciertamente era un hotel incomparable en la comarca. Su buena fama la acentuaba la magnificencia del edificio, diseñado con elegancia y sobriedad, según los cánones del estilo ecléctico. Además, gozaba de una peculiaridad muy sugestiva para la época. Era, hacia mediados del siglo XX, la construcción más alta de toda la urbe agramontina.
Pero este hotel no fue siempre como se le ve. A lo largo del tiempo experimentó transformaciones arquitectónicas que, si bien por un lado sacrificaron su espacialidad original, contribuyeron por otro a diversificar sus servicios y a atemperarlo a las exigencias progresivas del mercado. Durante el año 1953, el bello y tranquilo patio central del Gran Hotel, elemento armonizador desde el punto de vista arquitectónico, cedió una significativa parte de su espacio para la adición de un servicio de bar en la planta baja. Nació entonces la todavía célebre marquesina del Gran Hotel, con su vistosa barra y su ambiente intimista que le ganaron la asiduidad de miles de lugareños. A lo largo de la República Neocolonial, el hotel era visitado frecuentemente por artistas de talla internacional y nacional, indudablemente. Dentro de esto recordamos a Jorge Negrete, Libertad Lamarque, Rita Montaner, que eran asiduos a este hotel, y un grupo importante, Mario Moreno, Cantinfla, violinista famoso, Jacques Jaffés, o sea, todos los artistas de talla internacional que visitaban la ciudad paraban en este hotel. Ya después del triunfo de la revolución recordamos a Silvio Rodríguez, Nicolás Guillén, que era asiduo hotel, precisamente estamos en la habitación que él usaba sistemáticamente. Pienso que muchos de estos artistas y personalidades, porque hay que recordar por ejemplo que Meyer Lanke y Luque Luciano estuvieron aquí en el año 46 preparando precisamente una reunión internacional de la mafia norteamericana en el Hotel Nacional. Fueron atendidos por Germán Álvarez Fuentes, un famoso farmacéutico camagüeyano que era ministro de Agricultura del gobierno de Delgado. O sea que hay personalidades ilustres, artistas y otros no tan ilustres que visitaron el hotel. Pero indudablemente que la ubicación del hotel en el centro de la ciudad, su restaurante, que es un mirador porque le puede apreciar, y la calidad de la comida, además del confort, la atención a los detalles, en la atención al cliente, o sea, determinaban que este fuera el mejor hotel del interior de Cuba. Decían que el mejor de Camagüey con el mejor servicio. Y eso se mantuvo a lo largo de muchos años. Y hoy en día todavía los que emigraron, cuando llegan a la ciudad, quieren visitar el Gran Hotel a ver si mantiene las condiciones de los años 50, de los años 60. Eso creo que marcó la vida de este hotel, además de la cantidad de personalidades que estuvieron aquí. Para decir, dentro de los malos, Batista estuvo aquí en un recorrido que hizo por la ciudad de Camagüey. O sea, que el hotel era el centro, era el lugar privilegiado donde todas las personalidades que visitaban la ciudad y la provincia tenían que hacer escala. Para los trabajadores del Gran Hotel de Camagüey es un orgullo trabajar en esta prestigiosa instalación. Una instalación que ha recibido tantos lauros, que ha sido tan reconocida y es hoy por hoy muy reconocida, no solamente en la provincia, sino también en el territorio nacional. Es un orgullo. Y nada, es algo que es un poco intangible, pero está en el interior de cada trabajador, en la forma de ser, en la idiosincrasia del colectivo de trabajo de nuestro hotel, mantener esa historia de buen servicio, de buena calidad, de prestigio, mantener ese comportamiento, ese actuar cotidiano. Es algo que está ligado a la forma de ser de cada trabajador de nuestro hotel.